Rescatar, perfeccionar y promocionar la producción de vino pipeño como un producto típico de San Javier es parte del trabajo que está realizando Fomento Productivo con pequeños productores, los que ahora tienen para esto el apoyo de un enólogo. Mucha gente lo busca, mucha gente lo busca. Es una buena oportunidad, por eso estas charlas son muy importantes para nosotros, porque nosotros aprendemos, nosotros los pequeños agricultores, muchas cosas que todos ignoramos. Él nos está poniendo al tanto cómo poder surgir, cómo poder crecer en el mercado y para mostrarle y presentarle un mejor producto al cliente. Si bien en los últimos años han desaparecido muchos pequeños productores de vino artesanal y ese espacio ha sido ocupado por viñas de mayor tamaño, el pipeño tiene muchas posibilidades, pero hay que mejorar su producción. Yo creo que el pequeño productor tiene una oportunidad grande. ¿no? O sea, yo, yo siento, digamos, que el vino pipeño es un, una denominación como despectiva. Ah, que viene de pipa, que viene antiguo, que... Hay distintos tipos de pequeños productores. Efectivamente un pequeño productor que se ha quedado sin, sin mejorar el vino, sin planificar la cosecha, sin planificar la fermentación, sin, sin hacer buenos tratamientos, digamos. Y le salen unos vinos como siempre ha sido. Yo creo que esos tienen su vida limitada. Y a pesar de que la producción de vinos tiende a industrializarse, los pequeños productores siguen siendo un atractivo y tienen aquí un espacio de trabajo que se puede perpetuar e incluso ver a aparecer a más productores artesanales. No es necesario tener grandes volúmenes para hacer un vino de calidad. Incluso en pequeños volúmenes hay aspectos que se pueden mejorar mucho más. Se pueden estar más atentos al manejo de las viñas, que es lo fundamental, y después a la elaboración, la fabricación y elaboración del vino. De todas maneras se puede, son los que vinos de patio o vinos boutique, que son pequeñas unidades que, que producen eh, cantidades de volúmenes eh, también bajos de vinos, pero bastante buenos. Se trata de incorporar mejores procesos de producción que den como resultado un producto que sea de interés del consumidor. La estadística comunal indica que hay muchos pequeños productores que tienen su pequeña viña, que producen vino y eso lo, el excedente lo venden. Así que eso no se ha perdido, hoy día se están, se están volviendo a, a, las, a las vendimias antiguas con, con la forma del Mingaco y eso es lo que queremos potenciar a través de programas, de televisión, a través de potenciar esta ruta del pipeño. Y no solo mejorar la producción, sino que hacerla conocida y atractiva es parte de este proceso en el que ya se habla de una cata de vinos jóvenes como parte de esta iniciativa. Y este, este concurso que que realice, se, se potenciamos el, el, la participación de los viticultores el, el año pasado y este año lo queremos retomar a fines de mayo con vino nuevo poder hacer una cata poder sacar los mejores vinos y llevarlo a concursar al programa al concurso un concurso nacional una ruta del pipeño, un eslabón más para potenciar a San Javier como uno de los principales productores de vinos del país. Idea que se va consolidando lentamente con estas asesorías enológicas y que en los próximos días tendrá su segunda cata de vinos jóvenes.